vez pasas por el puente de la Isla de Flores y caminas por toda la orilla hasta encontrar un muelle y alquilar una lancha. Aquí caminando con es un bonito lugar para andar con mi novia, con la familia. Una vez llegues al muelle, puedes negociar con el lanchero por un pasaje de ida y vuelta por un valor de entre 25 a 50 quetzales por persona, que son unos $7. Hay muchos muelles y hay muchas lanchas para negociar. En la selva, perdidos con Nicole y mi novia. Y a ver, ¿qué hora se aparece un mono y se coma a Nicole? ¿Qué es Zoológico El Arca? Pues es un centro de rescate de vida silvestre ubicado en la biosfera maya, a las orillas del lago de Flores. Junto a la Policía Nacional y el Ejército ayudan a rescatar animales de personas inescrupulosas que se dedican al tráfico ilegal de animales. Los rescatan y los traen a este lugar para curarlos, protegerlos y reinsertarlos nuevamente a su entorno natural. La entrada vale 25 quetzales para nacionales y 50 quetzales para extranjeros. Este animal no sé qué sea, pero está genial. ¡Hola! Y acá hay un montón de loros en rehabilitación, o sea. Eso, ¿no? Ahí hay una guacamaya, ¿no? ¿O qué es? ¿Un tucán? Son un poco de loros. Y allá hay un tucán. Estos creo que son pequeños, pero no lo voy a decir. Aquí, 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 aquí. Este sí, no sé qué sea. Pero anda con una tranquila. ¿Es cocodrilo o caimán? No lo sé. Pero eso se ha intentado llevar ilegalmente. El Jorge se estresa y los han intentado traficar y los traen, los rescatan y los vienen a bajar acá. Y aquí hay unas guacamayas, son uno de los animales que más trafican por su belleza natural, como ustedes pueden ver. Qué genial están. Aquí hay chachalacas y también hay bocolitas y hay más loro de águilas. Esos son loros de águilas y por ahí están los más lindos. Ahí se está hablando, pero no sé qué sea, pero está genial. Ella se parece. Hola, un puma está queriéndonos cazar. Y aquí es donde está más. Ya me asusté. Acá. Se intimidan estos animales. Espérate, va a regresar.
Y ya que estamos bajando con la licor. Esta especie de gato salvaje se llama ocelote. Al intentar cazarlo, le dispararon en una de sus patitas. El cazador, al ver que estaba herido de una pata, lo dejó ahí tirado al abandono. Luego, un recolector de chicle lo escuchó llorar y avisó a las autoridades de este zoológico para que vinieran a rescatarlo. Curaron sus heridas y aquí está, vivito y coleando. Pero debido a la falta de su patita, ya no podrá ser reinsertado nuevamente a su hábitat natural. Tendrá que ser resguardado en este zoológico. La buena noticia es que nadie más lo volverá a lastimar. Y este hermoso animal es un jaguar y será liberado y reinsertado a su hábitat salvaje en los próximos meses. Como pueden ver, este es un muy buen zoológico que le da otra oportunidad de vida estos animales salvajes. Los costos de este viaje son 50 quetzales de la lancha ida y vuelta y 25 quetzales por persona de la entrada del zoológico. Espero les haya gustado este video, amigos, y hasta pronto.